Bueno, bienvenidos a todos. Otra página del libro, esta vez dos páginas. 72-73, cuantificación emocional, 8 cadencias finales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cadencia? Está bien, es el cierre de una obra, es el cierre de una frase. Lo presento acá como combinaciones de acordes. Pueden provenir de una escala, de otra, de un modo, pero son diferentes combinaciones de acordes que, como siempre decimos, más allá de saber cómo generarla desde lo intelectual, desde lo técnico, qué sonidos combinar, lo importante es ponerle un rótulo emocional. Saber, tener bien en claro qué emoción nos va a disparar determinada combinación de acordes. Entonces acá hablamos ya de una combinación de acordes. Por ejemplo, voy a tocar directamente, la 1 y la 2 pueden ser en tonalidades mayores o menores, dice do mayor, puede ser do menor. Entonces, ¿qué tenemos? Un hincapié sobre el quinto. El quinto, que es masculino, decimos, como más imperativo, es un grado mayor, pero tiene esta energía. Entonces, primero, quinto, primero. Sientan el quinto, que ya lo conocen, primero. Puede ser también en tonalidad menor. Primero, menor, quinto. Primero. Segunda combinación de acordes, conocida como cadencia plagal sobre el cuarto, que es como más femenino, decimos, más dulce que el quinto. Fíjense esta combinación de acordes como para cerrar una frase o cerrar una obra. Primero, cuarto, primero. Fíjense la sensación que les queda después de este cuarto, primero. Es muy distinta a la del quinto, primero. A la del cuarto primero, o puede ser menor, cuarto. ¿Qué pasa con el ejemplo 3? La cadencia basada en el séptimo disminuido. Fíjense esta emoción. Entonces tenemos uno más masculino al principio, el 1, uno poco más femenino, el 2. Este 3 y el 4 son basados en acordes disminuidos y aumentados. Van a ser como más terribles, más monstruosos, más tensionantes. Fíjense, ejemplo 3. Séptimo disminuido. Imagínense terminar así una obra. Qué terrible, qué monstruoso. Fíjense el ejemplo 4. Acorde aumentado. Viene la obra, acorde aumentado, terrible también, muy monstruoso. Fíjense el número 5. Una cadencia clásica romántica, segundo bemol, quinto primero. Viene la obra, lo estoy haciendo todo en do menor. Queda muy bien venir del cuarto, segundo bemol, quinto primero. Va de nuevo. Fíjense el color de este segundo bemol, quinto primero. Seguro lo escucharon en música que a ustedes les gusta, es muy usado. Segundo bemol, quinto primero. Ejemplo 6. La menor natural, séptimo primero. Muy suave, muy dulce, muy suave. Muy suave. 7. Atención ahora, sexto, séptimo, natural, pero primero mayor. O sea, usa el sexto del menor natural, de la menor natural, y el séptimo de la menor natural, pero termina en primero mayor. Entonces, viene en do menor, pero va a terminar en do mayor, atención, do menor, primero, sexto, séptimo, natural, primero mayor. Muy heroico. Sexto, séptimo, primero mayor.
es el 8, con el sexto blues, con la séptima de blues, que es el sexto con la séptima menor. Séptimo, primero, puede ser mayor o menor. O mayor o menor. Y tiene ese sabor más irónico. Fíjense ahora todo esto. Voy a usar libremente. Ya se entendieron todas las emociones. Son como combinaciones de acordes que ya tenemos catalogadas emocionalmente. ¿Cuál es el ejercicio que hay que hacer ahora? Como siempre decimos, jugar con esto. Meternos en una historia. Jugar con esto. Voy a ir jugando con esto. De nuevo 5. Cuatro. Estas decisiones deben ser emocionales, con la que más placer me dé escuchar de nuevo. A jugar libre con todas estas combinaciones emocionales. Nos vemos en la próxima página.